Mateo capítulo 18 y en el versículo número 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El contexto que sigue nos da una idea de qué debemos interpretar, o por lo menos una de las posibles interpretaciones de este pasaje. Dice el verso 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tres cosas hay en estos tres versos. Una, independientemente de otras cosas más, él está hablando de lo que puede lograr, o lo que se puede lograr cuando dos personas oran. Cuando dos personas se unen para orar y saben orar, lo que ellos oren encontrarán respaldo en el cielo. Para esto el Señor afirma una verdad. La verdad es: donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Diga que está a su lado: si Dios está contigo, tú eres parte de la mayoría. Somos mayoría, todo es posible, todo puede ocurrir, todas las oraciones pueden ser, aleluya, contestadas. Entonces él establece algo para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra fe. Donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, no crean que eso es poco, no crean que eso no sirve, no crean que eso no es efectivo. No, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio y todo es posible desde ahí. Alabado sea Dios. La segunda cosa que deben saber es que si dos o más se ponen de acuerdo, pero él habla de dos para hacerlo práctico y simple. Si dos de vosotros os ponéis de acuerdo, todo lo que pidieren, cualquier cosa que pidan, será hecha. Entonces vuélvase a alguno y dígale: si tan solo dos, dígale: si tan solo dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, aleluya, cualquier cosa que pidamos nos será hecha. Esta es una palabra para papá y mamá juntos. Esta es una palabra para papá y un hijo, para papá y una hija, para papá o para el hermano y la hermana, para el amigo y la amiga. Si solo logramos ponernos de acuerdo con alguien, entonces lo que pidamos nos será hecho. Entonces es un verso que aplica para tantas cosas, cosas tan sencillas, un negocio, una decisión. Si dos de nosotros se ponen de acuerdo, en cualquier cosa que pidamos nos será hecho. Se da cuenta el poder del acuerdo, dicen hoy. Y esto dice: ¿por qué esto puede suceder? Los pasajes anteriores a este vienen hablando de una cantidad de cosas interesantes que nos llevan a una conclusión: que es posible para nosotros, bajo la revelación de quién es Jesús, del nivel de autoridad que Dios le dio y que Él nos dio, que nosotros, dos personas, tres personas, un grupo de personas, nos pongamos a orar y todo poder espiritual que opere alrededor nuestro, que trate de afectarnos, dañarnos o destruir a los nuestros, si nosotros nos ponemos de acuerdo y atamos esas fuerzas en una oración espiritual, todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo. Entonces hay formas de orar, ¿sabe? Uno puede interceder en la lengua del Espíritu y su mente puede estar conectada o desconectada del asunto. Simplemente usted ora, el Espíritu ora a través suyo con gemidos indecibles.
A veces uno ora mentalmente, es una oración que tiene poder, pero usted tiene un papel en la mano y tiene 10 puntos y usted ora por eso. Es una oración mental, oración de peticiones. O usted puede llamar al hermano o a la hermana y decirle: hermano, vamos a orar juntos. Y el poder de la oración está no solo en lo que yo oro, sino en lo que él ora y en lo que los dos oramos. Oración unida. Podemos orar todos en algún momento, como lo hemos hecho hoy, es una oración unida. Podemos orar como a cada uno el Espíritu lo guíe, una oración en el Espíritu. Y cuando usted activa ese poder la primera vez, usted se sorprenderá de cómo Dios no usa a gente predilecta. No, Él está listo para usar a gente de principios, gente que se mueve en principios. Y la Biblia dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Quién pone la mano? ¿Los apóstoles o los profetas? No, los que creen que si ponen las manos los enfermos van a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Dice: y si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, será hecho. ¿Quiénes dos de vosotros? ¿Los dos profetas o los dos apóstoles mayores? No, no dice eso. Dice: si tan solo dos personas se ponen de acuerdo en una sola cosa que pidan, aleluya, lo que pidan les será hecho. Entonces significa que tiene que haber gente atrevida, gente que se determine, gente que quiera orar por los demás. Y es ahí cuando usted empieza a dejar de ser un poquito menos yoísta, menos egoísta, por decirlo de otra forma. Es que necesitamos volver a creer. Nos han saturado de imposibles, nos han saturado en la mente, en los noticieros, en la televisora, aún los mismos predicadores nos han saturado de no se puede, eso es imposible, Dios no lo puede hacer, Dios no lo hará, es demasiado difícil. No, con Dios no hay nada difícil, con Dios no hay nada imposible, con Dios todo es posible. El que puede creer, todo le es posible. Él puede cambiarlo todo, transformarlo todo, alabado sea Dios. Él puede tomar ese marido y cambiarlo. Él puede tomar ese hijo y cambiarlo. Todo es un asunto, aleluya, de un momento de fe, un momento en el cual yo voy a aceptarlo y Dios lo hará. La iglesia tiene que volver su cara y su enfoque hacia los necesitados.